qué casos la DIAN puede proceder a inscribir de oficio a un contribuyente en el RUT? Inscribirlo de oficio. Ok, entonces hay que leer el artículo 161.213 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, luego se modifica con el artículo 10 del Decreto 678 de mayo de 2022. Luego también hay que tomar en cuenta estas otras normas, serie 9-5, 7-9-3. Ahora les explico por qué. Le damos el 161.213. ¿Sí? 161.213. Aquí está. Dice inscripción de oficio en el Registro Único Tributario. Dice la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos a la Nacional de DIAN podrá realizar de oficio la inscripción de los obligados en el Registro Único Tributario previa orden judicial administrativa declarada por la autoridad competente, siempre y cuando la medida indique los datos relacionados con la identificación, ubicación y clasificación del obligado. La Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos a la Nacional de DIAN podrá realizar visita de constatación previa de ubicación y verificación de los datos suministrados en la orden judicial administrativa declarada por la autoridad competente. La unidad, para abreviar DIAN, podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural, de acuerdo con la información que disponga la entidad y de fuentes confiables como el Departamento Nacional de Planeación, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial de Migración de Colombia, para la cual se suscribirán entre las partes los convenios, acuerdos o documentos que contenga las condiciones necesarias para su interoperabilidad. El acto administrativo que la inscripción de oficio en el Registro Único Tributario se deberá notificar de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario. Ok, entonces resulta que si uno lee normas como ese 619-5 y el 719-3, mencionan que la DIAN puede, el 619-5 existió hasta el cierre de 2022 y luego ya lo reemplazó el 719-3 con la ley 2277 de 2022. Esos son los artículos que se relacionan con la facturación o la liquidación del impuesto de renta mediante factura, ¿sí? Esa es una figura reciente. Este 619-5 lo había establecido la ley 2155 de 2021 y ahora lo retomaron con la ley 2277 de 2022 en el artículo 719-3, que si la DIAN, con toda la información exógena que recoge, concluye que una persona natural, por ejemplo, está obligada a declarar renta y no lo hace, entonces le hace una liquidación oficial mediante factura, así se llama, y esa liquidación oficial pues se alimenta obviamente de todo lo que la DIAN recogió primero en la información externa, pero entonces para poder que opere esa liquidación oficial, de que la DIAN le genere una liquidación oficial al que detectaron como un omiso obligado a declarar, pues la DIAN primero tiene que inscribirlo de oficio en el RUT. Y también está el parágrafo 1 del artículo 903 del Estatuto Tributario, lo voy a buscar por acá, donde hablan de que la DIAN puede inscribir de oficio a personas naturales, por ejemplo, en el régimen simple. Ok, entonces, artículo 903, ¿sí? Y parágrafo 1 dice: la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, en uso de sus facultades, podrá registrar en el presente régimen, en el régimen simple, de manera oficiosa, a contribuyentes que no hayan declarado cualquiera de los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al consumo y o impuestos de comercio. Ven, entonces, que le pueden hacer una inscripción de oficio en el régimen simple, pero para que le figure una inscripción de oficio en el régimen simple, pues obviamente primero tiene que existir un RUT. Entonces la DIAN sí está facultada para inscribirlos primero de oficio en el RUT y luego dentro de ese RUT hacerlos figurar oficiosamente en el régimen simple. Este mismo artículo que estábamos leyendo, el 161.213, por eso en los parágrafos, en el parágrafo 2 dice lo siguiente: para la inscripción de oficio a los contribuyentes en el simple, ¿ven?, se verificará el hecho de no haber presentado las declaraciones, estando obligado a hacerlo, y cualquiera de los impuestos solamente complementarios, lo mismo que estaba diciendo el artículo 903 que estuvimos leyendo hace un momento. Entonces, la DIAN sí está facultada para hacerle una inscripción de oficio a alguien que no tenía RUT, pero que necesitan ponerlo a responder por obligaciones tributarias. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualice ese video.